Quiero invitaros ahora a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 2 y leemos los versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros, dice esto, candeleros de oro, dice esto: Yo sé tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vengo enseguida a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido o si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. No sé si recordáis que la última vez que tuve el ministerio os anuncié que íbamos a tomar las siete iglesias de Apocalipsis para una reflexión rápida de su contenido. Y comenzamos, por tanto, con la primera de ellas hoy, que es la iglesia en Éfeso. Todos sabéis que Apocalipsis es un libro que significa literalmente revelación y tiene el propósito de revelar, como toda la Biblia, a Dios. Y en caso concreto, en esta parte, capítulos 2 y 3, Dios revela para que conozcamos la situación de las iglesias. Está escrito el Apocalipsis por Juan cuando estaba en Patmos y el bosquejo de ese libro es muy simple. En primer lugar, capítulo 1, las cosas que has visto. Capítulo 2, las cosas que son. Capítulo 4 en adelante, las cosas que serán después de estas. La interpretación de las cartas a las iglesias sigue tres líneas. Una es la llamada literal. Cada carta está dirigida a una iglesia en su historia y ahí termina. Por tanto, el contenido de esta carta tiene que ver con la iglesia de Éfeso, lo que pasaba allí, y se extingue cuando esa iglesia se extingue también. La segunda línea es la línea llamada histórica, que dice que cada una de estas cartas representa un periodo de la historia de la iglesia. Por tanto, esta primera carta sería la del periodo de los apóstoles y así va siguiendo adelante hasta el final, el término, el periodo final de la historia de la iglesia, que sería la carta a la Odisea. Pero tengo un problema. ¿Estoy en la Odisea o estoy en la anterior? Y este problema interpretativo trae también sus consecuencias en cuanto a aplicación del texto bíblico. La tercera línea, que creo que es la más acertada y apropiada, es la línea gramatical, histórico-gramatical. Cada una de estas iglesias está enseñando a la iglesia de cualquier tiempo los problemas que debe evitar y las bendiciones que puede recibir. Seguimos, por tanto, esa línea y tenemos la iglesia en Éfeso. Hay una estructura en todas esas cartas que es la misma. Primeramente, la iglesia y el Señor. En segundo lugar, el mensaje del Señor a la iglesia y en tercer lugar, la demanda del Señor a los creyentes. Primeramente, pues, tenemos la iglesia y el Señor. Los destinatarios de la carta están claramente expresados en el versículo primero. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Un problema que ya surge inmediatamente es ¿qué es el ángel? ¿O quién es el ángel? La regla general o más adaptada, adecuada para la interpretación de este término tiene que ver con los líderes o el líder de la iglesia. Es muy probable que cada una de estas iglesias envió a alguien
para que Juan le entregase el escrito correspondiente a esa iglesia. No tiene importancia, no hay forma de demostrar tal cosa, pero lo evidente es que aquí se trata de un líder a quien el Señor entrega una carta para la iglesia que está en donde él está liderando también. En segundo lugar está la iglesia. La iglesia es de Éfeso. Y Éfeso era una de las ciudades importantes del Asia Menor, situada al borde del río y a unos pocos kilómetros del mar Egeo, convirtieron a esa ciudad en el puerto natural más importante del Asia Menor. Tenía una importancia la ciudad en cuanto a idolatría, porque en esa ciudad estaba levantado el templo de Diana, Diana de los Efesios, la diosa venida del cielo y a la que se le rendía culto. Esa diosa tenía tanta importancia que permitió la revolución de los plateros, que estaban perdiendo su trabajo y hacían templecillos de plata de Diana. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, dice: si esto se extiende, perdemos el negocio, y ya sabéis lo que ocurrió ahí. La iglesia surge en un mundo pagano. Es verdad que la iglesia la establece Pablo por su ministerio, pero Pablo no tiene ni nadie tiene capacidad de establecer una iglesia por sí mismo que se mantenga en un mundo de oposición. Es Cristo que pone allí una de sus iglesias aquí en la tierra. Pablo predica el Evangelio, lo predica en la sinagoga, luego está en algún otro lugar de la ciudad cuando el peligro de los judíos surge y hace milagros y señales apostólicas que respaldan lo que él predicaba. Permitidme un paréntesis aquí. Los milagros espectaculares eran necesarios en la época apostólica, porque Pablo predicaba un Dios frente a otros dioses. Por tanto, este Dios se manifestaba mediante acciones portentosas. No quiero decir que Dios no hace milagros hoy, pero quiero decir que eran necesarios en aquel tiempo. Ahora, después de la iglesia, y esta es una iglesia de las que existieron en el mundo, está el Señor. Y en cada una de estas cartas el Señor se presenta de una forma distinta. El que tiene en su diestra las siete estrellas, el que anda en medio de los candeleros de oro. Primeramente, el Señor tiene en su mano derecha, y la mano derecha, como sabéis todos en la Biblia, es la mano del poder, la mano también de la salvación. El salmista dice: me has tomado de la mano derecha. Cuando te toman de la mano derecha, es otra mano derecha la que se extiende. Cuando tú saludas con la derecha, eres correspondido ¿con qué? Con la derecha del otro. La derecha en relación con la mano de Dios, la derecha es la mano del poder. Y el Señor dice: tengo en mi mano derecha, las siete estrellas. Y viene la pregunta: ¿y qué son las siete estrellas? Dios da la respuesta. Capítulo 1 y versículo 10. Perdón, versículo 20, dispensadme. Capítulo 1, versículo 20, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. De manera que el Señor está sosteniendo firmemente en su mano a los ministros de la iglesia, a los que están liderando la congregación, a los que sirven al Señor. El Señor sostiene firmemente a estos en su mano derecha para impedir que caigan y para conducirlos también en poder. Quien desprecia a un siervo del Señor está despreciando al Señor del siervo. Y esto es enormemente importante. Los siervos de Dios tienen un ministerio especial con características singulares. Ahora bien, el ser siervo de Dios no es cuestión de título, es cuestión de seguimiento.
De manera que tú puedes tener todos los títulos que quieras, pero para el Señor sigue siendo una sola cosa, un siervo en su mano. El liderazgo de la Iglesia tiene un ejemplo supremo para poder liderar como corresponde a la voluntad de Dios, y es el ejemplo de Jesús. A Cristo se le llama en Hebreos capítulo 13 y versículo 20 el gran pastor de las ovejas. Y el apóstol Pedro dice que los líderes de la Iglesia siguen las huellas de ¿quién? Del pastor. Siguen las huellas de aquel que pone marca, pauta y es ejemplo de cómo conducir la congregación. Pablo habla a los creyentes en una ocasión y le dice: imitadme a mí. ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo. Y en el capítulo 10 de la. El capítulo 20, perdón, de Hechos, Hechos capítulo 20, versículos 17 al 21, se dan las características del pastor que Pablo representaba o ministraba como tal en la iglesia en Éfeso. Pablo llama a los líderes de la iglesia para recordarles algunas cosas de su ministerio. Primera condición en el liderazgo bíblico es la humildad. Versículo 18 de Hechos capítulo 20. Cuando se presentaron a él, les dijo: vosotros sabéis bien cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. La primera condición para el servicio, no importa de quién sea, es la humildad. Porque en esa manera, de esa forma, con esa característica, sirvió Cristo. Y Cristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En segundo lugar, el que sirve al Señor lo hace con lágrimas. Capítulo, vuelvo a Hechos 20, versículo 18. Cuando se presentaron, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. El ministerio, dije antes, no es un título, no es un cargo. El ministerio es una carga espiritual que Dios coloca en el corazón de aquel que llama a su servicio y que exige que esta persona, este hombre, esta mujer, este joven, este mayor, que es llamado por Dios para un ministerio, tenga tal carga en su alma que las lágrimas sean la compañía suya en su ministerio. Volcando el corazón delante del Señor, porque siente la carga de las ovejas del rebaño sobre él. Muchas lágrimas. Tercera condición. Versículo 20. Como no me retraje de anunciaros nada que fuese útil de enseñaros públicamente y por las casas. No solamente la enseñanza estaba cuando la congregación se reunía como tal en algún lugar. Era la enseñanza por las casas. Y este líder que es Pablo enseñaba qué cosa en las casas, testificando solemnemente a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo. Pablo estaba enseñando doctrina en las casas y en la iglesia. Y hay una condición sine qua non para el ministerio en la congregación: solamente puede descansar en la Biblia. Acabo de regresar de México y me he encontrado con líderes de iglesias muy importantes que están sintiendo el impacto de años anteriores en donde se dejó de exponer la Biblia en los púlpitos. Y hay verdaderos problemas y verdaderas confrontaciones porque el pueblo de Dios no conoce la Biblia a fondo. Porque el pueblo de Dios está siendo exhortado y animado a vivir de una forma mejor, alegre, con unas condiciones éticamente buenas. Pero lo que el pueblo de Dios necesita es Biblia. Y Pablo dice: estos que son líderes delante del Señor, como yo, se dedican a enseñar la Biblia. Buscando una cosa: que la iglesia esté libre de peligro de ser arrastrada
por cualquiera que viene con otra doctrina. Lo puedes leer, estoy refiriéndome, por supuesto, a la iglesia en Éfeso. Lo puedes leer en Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 14, en donde dice que precisamente cuando no hay solidez bíblica, la iglesia es llevada de aquí para allá, ¿por qué? Por todo viento de doctrina. Una casa edificada sobre la roca se mantiene. Una iglesia construida sobre la Biblia permanece, porque los creyentes saben dónde está el peligro. Es necesario que entendamos esto. El Señor sostiene este ministerio, no otro. El Señor asiste con su mano de poder el ministerio de la palabra, no cualquier otro ministerio. Y necesariamente dice, yo soy el que sostengo este liderazgo. Segundo, el Señor se presenta como el que anda en medio de los candeleros. Los candeleros son las iglesias, las estrellas los líderes. Por tanto, el Señor está en el núcleo de la iglesia. Un punto central es equidistante en una circunferencia al resto de los puntos del exterior. Por tanto, el Señor está en el centro y todas las iglesias están en su entorno y todas tienen la misma relación o deben tener la misma relación con el Señor. La centralidad de Cristo en la iglesia es vital. Esta mañana se ha mencionado en la alabanza y naturalmente tenemos que entender que Cristo tiene todo el poder, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Que cuando Cristo hace la obra expiatoria y muere y es sepultado y resucita, se le da el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. No hay otro Señor. Hay personas que quieren tomar el señorío de Cristo, serán resistidas por él. Cristo es el núcleo de la iglesia y esto trae una bendición aparejada. Cuando Cristo es el Señor y es reconocido como tal, Él está bendiciendo, conduciendo, alentando, animando, dirigiendo, reprendiendo también y la iglesia avanza siempre en triunfo. El que anda en medio de los candeleros tiene que ver también con el ejemplo de cómo el pastorado en la iglesia, el liderazgo en la iglesia, debe comportarse con los creyentes. Jesús dijo algo, yo soy el buen pastor. Y en momentos de necesidad y de angustia, tal vez me sienta solo. ¿Te has sentido solo alguna vez? ¿Has pensado que tu vida o tus situaciones no le importan a nadie? ¿Te has sentido desamparado? Es que estás viendo en una dirección equivocada, porque nunca el Señor desampara a los suyos. Las pruebas, las dificultades, las lágrimas, la angustia, cualquier cosa se resuelven cuando tienes comunión con el pastor, porque puedes decir con toda seguridad, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Cuánta bendición y cuánta paz produce esto? ¿Cuántas veces en mi experiencia ministerial lo he sentido? ¿Cuántas veces me he levantado por la mañana diciendo, no merece la pena esto, ¿qué estoy haciendo? Y he sentido la mano cariñosa del pastor, que tomando de la mía, me conducía por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Sabes? Este soberano que está en el centro de la iglesia se llama el príncipe de los pastores. Habla el que sostiene el ministerio. Habla el que conduce ejemplarmente a su pueblo y tiene un mensaje. En primer lugar, los elogios para la iglesia, versículos 2 y 3. Le dice, yo sé tus obras. Realmente esta traducción más moderna, yo sé, está vertiendo una forma del verbo griego que puedes
ser, ser o estar. Es, nosotros tenemos dos. Pero yo sé, quiere decir, yo conozco también. Estoy informado de esas obras, porque las obras que tú estuviste haciendo han sido hechas al impulso del Espíritu Santo, que está representándome y reproduciéndome, es el vicario mío en la tierra. El Señor conoce profundamente las obras de la iglesia. Varias cosas se mencionan ahí. En primer lugar, era una iglesia dinámica con creyentes activos. Mira el versículo 2. Yo sé tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. La verdadera fe, mis hermanos, se mide por obras. No nos salvamos por obras, esto está claro, pero nos salvamos para obras. De manera que Santiago dice que la fe que no produce obras, ¿qué es? Muerte en sí mismo. Y Santiago, que es un hombre, es un pastor de iglesia que tiene mucha experiencia, la iglesia donde él estaba ministrando no era pequeña, ¿eh? 3.000 más 5.000, 8.000. Más una cantidad posterior que Lucas dice no se podía contar, era una iglesia grande y compleja. No hay ninguna iglesia que no sea iglesia compleja, puede ser más pequeña o más grande, pero tiene siempre ciertos problemas. Y Santiago está cansado de que la gente le hable de fe. Yo tengo fe. Y Santiago dice, cállate, enséñame tus obras y yo te voy a decir si tienes fe o no. La dinámica de la fe es la producción de obras espirituales, y las obras representan, por tanto, la realidad de la fe. Ahora, Dios ha establecido buenas obras para que nosotros caminemos con ellas. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Notaréis que estoy procurando no salirme del contexto de la epístola. De manera que está considerándose la carta a los hebreos, estoy tomando citas de la epístola a los hebreos. Estas obras que ellos hacían no eran fáciles. Dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y el término ahí es muy fuerte. Es un trabajo angustioso, un trabajo conflictivo. Y estos creyentes de ahí están realizando todas estas obras que son las obras de Dios en un contexto pagano de oposición a Dios, y el arduo trabajo de estas obras producía algo. Producía paciencia. ¿Cómo paciencia? Es que la Biblia enseña que las tribulaciones producen paciencia. Estamos siendo atribulados, pero nuestros ojos se levantan en medio de las tribulaciones y miramos al cielo y a la esperanza de gloria y decimos, el Señor viene. Y el apóstol dice que esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La paciencia aquí significa la capacidad de soportar las pruebas y las aflicciones. Leo un texto de Romanos ahora, capítulo 4, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, ¿nos gustan las tribulaciones? No. ¿Deseamos la tribulación? No. A veces, yo lo he dicho en varias ocasiones, que cuando tú pides, Señor, dame la bendición de la paciencia, ¿sabes lo que va a hacer el Señor? Meterte en una prueba para que aprendas la paciencia. Entonces, últimamente, bueno, hace años que ya no le pido paciencia. Prefiero seguir impaciente antes de entrar en una prueba. Pero aquí la prueba producía un trabajo arduo y el trabajo comprometido produce persecución. Estamos en un tiempo de excesiva bonanza para la iglesia. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. La obra en España ha crecido de una forma exponencial cuando la iglesia era perseguida. ¿Estamos pidiendo persecución para la iglesia? No, por supuesto que no. Pero Dios, en medio de la prueba, cohesiona a los creyentes.
porque dejan de ocuparse en otras cosas y comienzan a ocuparse del Señor y de su necesidad espiritual. Esta iglesia era dinámica, era paciente y algo más. Dice el texto, no puedes soportar a los malos. Notad este contraste. La iglesia podía soportar conflictos, pero no soportaba a los malos. Estos malos que se mencionan aquí son aquellos que entran solapadamente, soterradamente, de forma astuta dentro de la iglesia para enseñar algo contrario a la enseñanza bíblica. Predica un 90% de lo que es bíblico, pero en el medio van cuestiones que no son bíblicas y que descomponen a la iglesia. Estos que entraban en la iglesia eran detectados ¿por quién? Por la iglesia. Porque la iglesia tenía conocimiento suficiente para detectar a los tales. La iglesia era también una iglesia vigilante. Probaban a los que se dicen ser apóstoles. Estos maestros que vienen a la iglesia no vienen como alguien que entra por la calle y se presenta para decir algo. Vienen siempre con recomendaciones. Y estos venían con una recomendación. Venimos de parte de los apóstoles. Y la gente escuchaba a la persona que venía porque era recomendada. Y dice el apóstol Juan que esta iglesia no podía soportar a los malos porque comprobaba que su doctrina no era correcta. Yo me pregunto, ¿podríamos tener una iglesia sólida en este sentido hoy en día? Algo más, estos que venían sembraban inquietud. Y esto es algo normal en nuestros días. Hay dos grandes corrientes en la iglesia evangélica, llamada evangélica, en el mundo de hoy. La primera corriente es enormemente, aparentemente ortodoxa. Hablan de soberanía, hablan de que Dios es supremo, hablan de que Dios salva solamente Él, hablan de que Dios elige a los que se salvan. Habla de mil cosas de estas que aparentemente tienen verdad bíblica. Pero enseñan que Cristo solo murió por algunos. Y enseñan que Dios no ama a los pecadores. Y enseñan que si Dios no te ha escogido para salvación, te vas al infierno aunque tú quieras ser salvo. Esta corriente está produciendo gravísimos problemas, sobre todo en el mundo hispanoamericano. Pero por otro lado, está la corriente carismática que procura introducir en la iglesia asuntos que no son bíblicos y que están siempre empeñados en el subjetivismo. Hablaba hace una semana, justamente, hace una semana hablaba con el director del Instituto Bautista, donde estuve por la semana en Ciudad de México. Y este hombre me comentaba de un líder muy conocido en el mundo hispano que de alguna forma, de alguna manera, entró en esta corriente y enseñó y destruyó muchas iglesias y muchos pastores. Algo más. En este momento este hombre dice que hay una teología bíblica, que la teología informativa que las iglesias evangélicas tienen es cansina y no merece la pena de atender. Que la única teología es la teología de la experiencia personal. Es decir, lo que produce experiencia en tu vida, eso es válido. Y lo que no produce experiencia en tu vida no es teología. Hermanos queridos, estas corrientes están en nuestro entorno. Y lo que dice el texto que estamos considerando esta mañana es que la iglesia estaba tan anclada en la Biblia que probaban a los que se dicen ser apóstoles. ¿Y cómo los hallaron? Mentirosos. Sueño con una iglesia así.
Mi anhelo es que pueda haber una congregación tan firme en la Biblia que pueda resistir cualquier prueba que venga del exterior, anclada en la palabra. Era una iglesia con capacidad para sufrir. Versículo 3. Has sufrido y has tenido paciencia. El motor dinámico de esta iglesia era precisamente la presencia de Cristo, su obra redentora, que influía en cada uno de ellos. El amor de Cristo nos conmociona, nos impulsa, nos mueve. De manera que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes cuál es la consecuencia de esa forma de ver la vida cristiana? Han permanecido y no han desmayado. Ahora, podríamos seguir, tiene mucho contenido ahí, pero no tengo tiempo. De manera que viene la amonestación. ¿Cuál es la amonestación? Versículos 3 al 5. En primer lugar, has dejado, y es el resumen, has dejado, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Quiero que notes un contraste. 30 años antes aproximadamente, Pablo escribe la carta a los Efesios. ¿Qué les dice en el capítulo 6 y versículo 24? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo? Con amor verdadero. 30 años después, Cristo dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora venimos a otro problema, que es el primer amor. Y si tú lees definiciones sobre el primer amor, te vas a sorprender. El primer amor es el fuego espiritual que tiene sobre todo la persona que ha creído en Cristo, que habla del Evangelio a todos los que tienen en su entorno permanentemente. Eso será un efecto, pero no es el primer amor. El primer amor es el amor de Dios, ¿o no? Y el amor de Dios se representa personalizadamente en el Espíritu Santo. Lo que está diciendo aquí el Señor a esta iglesia es: has estado trabajando bajo el control del Espíritu, has producido obras que yo tengo que reconocer como dignas porque proceden de mí, pero ahora llevas un tiempo trabajando tú y has dejado a un lado el poder del Espíritu Santo. Toda acción conforme a Dios es impulsada por el amor. Y cuando Cristo dice cómo se puede identificar una iglesia, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos para con los otros. El amor distingue a los creyentes entre sí, pero este amor que distingue a los creyentes, que permite amar al más incómodo para ti, que permite amar a aquel que no sintoniza contigo, que permite volcarte en aquel que te resulta desagradable, no es un amor personal. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cristo advierte a esta iglesia: sin el Espíritu Santo, la iglesia es tuya. Es iglesia de Dios cuando está controlada por el Espíritu Santo. Y hay una advertencia solemne, no quiero extenderme esta mañana, hay una advertencia solemne del Señor. Si no cambias, si no vuelves a colocarte bajo el control poderoso del Espíritu Santo de Dios, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Dios no puede soportar iglesias aparentes porque no son testimonio para su gloria. Dios quiere iglesias firmes y advierte, y no es una advertencia escatológica, es una advertencia judicial,
que si la Iglesia decide no depender del Espíritu Santo de Dios, vendrá el Señor y retirará la Iglesia de su lugar. Me produce una tremenda angustia y siento una impresionante conmoción. Cada uno de nosotros tenemos que reflexionar esta mañana sobre mi situación personal, no tanto colectiva, personalmente. ¿Dónde está el Espíritu de Dios en mi vida? ¿Dónde está? ¿Está controlando todas mis acciones? ¿Estoy lleno de amor para con los demás o no? Y Dios dice esta mañana a esta iglesia reunida en este lugar: solo hay una vía. Arrepiéntete. Y cuando tú cambies de pensamiento y vuelvas a mí, te daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué es esto? Bueno, simplemente, árbol de la vida es la figura simbólica de Cristo, ¿verdad? Te daré a que tengas una experiencia renovada de comunión con Él. Dios nos llama a un testimonio de amor, queridos hermanos. Dios nos llama a un amor que busque restaurar a los caídos. Dios llama a esta iglesia a un espíritu de gracia, de concordia y de misericordia. Dios llama a cada uno de nosotros a pensar en los demás como Cristo piensa y no como tú quieres pensar en Él. Dios llama a esta iglesia a un cambio para que haya un ministerio evangelístico eficaz. No habrá ninguna salvación sin la acción del Espíritu Santo de Dios. Y el evangelio que predicamos es un evangelio de amor que tenemos que vivir. Hace tiempo me regalaron un libro chiquito sobre las persecuciones de los creyentes durante la época estalinista en Rusia, donde muchos fueron fusilados y otros fueron trasladados a Siberia. Y uno de los que fueron llevados a Siberia era el pastor de una iglesia. Llegó allí, fue golpeado muchas veces, y en una ocasión en que la esposa estaba preparando la cena y él estaba en su despacho con los pocos libros que le dejaron, entraron dos personas de la policía política. Fueron a su despacho, la mujer le dijo: no le golpeen. Le tiraron los libros al suelo, lo maltrataron, en fin, hicieron lo que les pareció mejor. Lo amenazaron y salían de la casa. Y el pastor salió con ellos y llegó a la cocina y le dijo a su esposa: dale un plato de sopa caliente porque hace frío. Muy poco tiempo después, uno de ellos se presentaba delante de su oficial y le decía: vengo a renunciar al cargo, no quiero seguir aquí, no puedo seguir persiguiendo cristianos. Y este hombre le dijo: ¿cómo? ¿Tú también crees en el Cristo que resucitó? Y él le dijo: no, no creo solo en el Cristo que resucitó, lo he visto ayer por la noche en casa de este hombre. Hermanos míos amados, dejémonos de historias y comencemos a vivir una vida de intensa comunión con Dios, y Dios traerá bendición y vida eterna. Padre querido, ayúdanos a sentir nuestra necesidad. Deténnos, Señor, en nuestro camino. Condúcenos por tu gracia a Cristo. Danos la bendición de buscar una relación real con el Espíritu Santo. Y permite, Señor, que podamos ver para gloria de tu nombre una iglesia ejemplar en un mundo en tinieblas. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús.